Este encuentro nace por la necesidad de conseguir algún espacio de circulación y de visibilización para las agrupaciones del departamento de Risaralda. Realmente nuestras escuelas llevan a cabo unos procesos de manera anual que son en el área de bandas, de coro, de cuerdas, iniciaciones musicales, entre otras áreas. Y ellos vienen pues con una preparación en sus clases normales desde el principio de año que entramos hasta fin de año. Un poco grande en este momento. Ha sido muy bien recibida, ha sido muy bien apoyada por la comunidad, por las administraciones, en este momento por la administración del ingeniero Jesús Antonio Bermúdez, que ha sido un garante de que todo esto funcione. Este año afortunadamente contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación. Iniciamos los procesos de formación en la Institución Educativa Nueva Granada aproximadamente el 15 de marzo. Iniciamos convocatoria con los niños que allí estudian. Beneficiados no solamente en la parte musical, allí nos preocupamos más por el ser. Entonces, ¿el beneficio cuál es? Es que se están formando personas antes que músicos. Entonces ya al decir eso, pues abarca todo lo que tiene que ver con la vida. See you.